¿Cómo se ve ahí? Seguimos aquí en San Juanito. Les digo, este es el puente colgante. Hay como un metro de valla para que no se caigan. Aquí no hay nada, simplemente hay que pasar con cuidado. Chequen cómo se ve para allá abajo. Vamos a asomarnos. Toma una foto. Hay que caminar quedito porque si caminamos de un lado y del otro se empieza a tambalear todo el puente. Chequen, vamos a ver cómo se ve aquí. Lo que es el puente gigante inmenso colgante y vamos a regresarnos por la tierra. Vamos a seguir viendo parte de lo que es el parque atractivo de San Juanito. No sé cómo se llama aquí la verdad, pero pues está quedando chido. Tiene su puente colgante. A lo mejor quizás más adelante pongan unas tirolesas por aquí para cruzar de aquí hasta allá, y por ese camino que se ve por ahí seguramente se podrá recorrer en bicicleta para llegar hasta lo que es la presa, que este como que es el donde descarga la presa Situriashi. Ahorita vamos a subirnos a una avioneta. Una avioneta que está aquí a dar una vuelta. Vamos a ver cómo nos va. Le estaban haciendo unos cuantos arreglillos, pero como quiera ahí ya quedó. Vamos a ver qué rollo. Ya estamos aquí adentro de la avioneta, amigos. Chequen, así se ve desde el interior de una avioneta. Les voy a dar un tour aquí por la avioneta. Chequen. Aquí está el vidrio que cubre, que es una mica en realidad, para que como vamos a altas velocidades pues no nos dé. Aquí es donde va el motor. Ahorita se lo van a poner porque si no, no vamos a poder despegar. Y pues aquí en este cuadrito se le echa la gasolina. Acá está el avión del pasajero. Déjenme les muestro los controles. Aquí mismo podemos ver los controles. Faltan algunos, pero con esto es suficiente, con que levantemos altura, el paracaídas, la brújula, chequen, con esta brújula y pues muchos radios para conectarnos con todos los que andan allá volando por los cielos. Acá está la puerta por si queremos bajarnos. Y pues por esta cosa movemos las alas, así queremos dar vuelta. Y tremendas alas. Chequen el mecanismo que tiene aquí. También duros. Acá tiene una cajolilla para pues, echar una hielerilla con algo. Y pues básicamente esta es la avioneta. Ganar esa ala de atrás. Aquí la vamos a... Aquí realmente pues no llevamos nada, así que no creo que sea necesario que arreglemos esta parte. Mejor la quitamos y nos vamos con las puras alas, que son las que vuelan. Aquí tenemos que enderezar esta cosa. El flanco izquierdo de la avioneta, esos son los flancos. Y pues por aquí está la parte de enfrente. Por aquí
está un agujero. Aquí le vamos a poner una llantita. Una llantita para aterrizar, porque si no vamos a caer como cayó esta la última vez. Y pues básicamente esa es la avioneta N6633X. Con eso finalizamos este video. Muchas gracias por verlo hasta esta parte. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Esto es San Juanito, en la Sierra Tarahumara, el puente colgante y la avioneta. Saludos, nos vemos, hasta la próxima.